Los dedos son criaturas bastante misteriosas en el mundo de Elden Ring. Sabemos que no tienen forma de comunicarse de manera normal, es decir, no tienen una voz que se pueda escuchar, al menos no por oídos normales. Y aquí entran las doncellas de los dedos. Estas doncellas son mujeres capaces de escuchar, interpretar y compartir las palabras de los dedos a los demás. Se desconoce el origen de estas doncellas, pero posiblemente sean mujeres con capacidades especiales elegidas por los dedos para que les sirvan, algo parecido con aquellos que nacen siendo Empyreans o con las sombras que los protegen. Tras conseguir nuestra primera gran runa, obtenemos una audiencia con los dos dedos encargados de guiar a los tiznados o sin luz que muestran una alta capacidad de convertirse en el próximo señor del Elden. Enya, su doncella, hace posible la comunicación entre los dos dedos y el tiznado. Gracias a Rani sabemos que no son los únicos dos dedos que existen en las tierras intermedias, pues ella se encarga de matar a sus dos dedos para liberarse del yugo de la gran voluntad. Hasta ahora no se sabe con exactitud cuántos de estos seres existen o existieron en total, pero podemos ver a varios de ellos muertos cada vez que vamos a activar una gran runa, aunque también podrían tratarse de meras estatuas. Los dos dedos forman parte de la Orden Dorada y son los emisarios de la mismísima gran voluntad. Su misión es mantener el orden en las tierras intermedias y asegurar que la era del árbol áureo nunca termine. Es por eso que los dos dedos de la mesa redonda guían a los tiznados para que puedan restaurar a la corrompida Orden Dorada y devolver la plenitud de la gracia a las tierras intermedias. Sin embargo, hay otros dedos que buscan todo lo contrario. Quieren que las tierras intermedias se sumerjan en las llamas del caos para que todo vuelva a ser uno solo. Estamos hablando de los tres dedos, un ente similar a los dos dedos, pero que busca acabar con el reinado de la gran voluntad, usando su llama frenética para quemar al árbol áureo, consumiendo toda gracia y orden de las tierras intermedias e instaurando así una nueva era de caos. Se desconoce el origen exacto de los tres dedos, pero por especular pudieron haber sido invocados o creados a partir de las calumnias realizadas por Shabriri, el hombre más despreciado en la historia de las tierras intermedias y el primero en recibir la enfermedad de la llama frenética. ¿Qué pudo haber hecho Shabriri para ganarse este título y haber convocado esta enfermedad que se terminaría esparciendo por todas las tierras intermedias? Posiblemente haya sido el culpable de que los comerciantes nómadas de la gran caravana fuesen enterrados vivos muy por debajo de las alcantarillas de la capital del reino, al ser acusados por tener creencias heréticas las cuales insultaban lo establecido por la Orden Dorada. Fueron estos mismos nómadas que durante su desesperación por no morir de esa manera tan horrible, terminaron convocando a la llama del frenesí, trayendo a las tierras intermedias al emisario encargado de transmitir la voluntad de el Grandísimo o The Great One. Este ser es el creador de todo lo existente, tanto de la gran voluntad como de los demás dioses exteriores que intentan tomar el control de las tierras intermedias. Este dios quiere recuperar lo que le pertenece hasta que todo vuelva a ser uno solo. Para profundizar en el lore de los tres dedos, debemos conocer más sobre las tres personas que estuvieron estrechamente conectadas con este ser: el antes mencionado Shabriri, la doncella Hieta y el tiznado Baik. Shabriri es el primer hombre conocido en poseer la enfermedad de la llama frenética. Esta enfermedad fue posteriormente esparcida por todas las tierras intermedias, ya que podemos ver lugares y seres que fueron afectados por esta misma. El nacimiento de la llama frenética y los tres dedos pudo haber sido anterior a la Guerra de la Devastación, ya que la gran caravana fue enterrada debajo de las alcantarillas de Leyndell, las cuales mantienen prisioneros a los augurios, y como ya expliqué en un video anterior, estos seres malditos fueron encarcelados antes del destrozamiento del Anillo Elden. Shabriri posiblemente fue elegido por la llama frenética para que fuese su vasallo. Al ser una persona mentirosa, manipuladora y repudiada, tal vez cumplía a la perfección con los requisitos de los tres dedos y fue usado para que encontrara y guiara a otros tiznados que llevaran la gracia en su interior y pudieran convertirse en el señor de la llama frenética, dando comienzo a la era del caos.
Shabriri, además de poseer habilidades relacionadas a la llama frenética, también tiene la habilidad de poder tomar el cuerpo de otras personas. Esto lo sabemos ya que al conocerlo por primera vez en las ruinas de Zamor, vemos que está usando el cuerpo del cazador de dedos sangrientos Yura para comunicarse con nosotros. Ahí mismo nos menciona que debemos buscar una audiencia con los tres dedos y que debemos quemar al árbol áureo para unir todo lo que está dividido. Si lo enfrentamos y logramos derrotar, Shabriri mencionará como últimas palabras que no puede morir porque es el caos encarnado. Esto se puede confirmar ya que lo podemos invocar en el combate contra Godfrey aunque ya esté muerto. Oh, may chaos take the world. May chaos take the world. Bike fue un gran caballero que perteneció al culto de los dragones antiguos en la capital del reino e incluso tuvo una fuerte relación con Lanceax, la hermana de Fortisax. Bike fue el primer tiznado que estuvo muy cerca de convertirse en el señor del Elden, ya que logró juntar dos grandes runas para los dos dedos de la mesa redonda, pero jamás lograría completar el cometido de estos. Bike por alguna razón decidió aceptar el camino del caos y posiblemente haya sido Shabriri quien lo convencería de tomar dicho camino, tal y como haría en un futuro no muy lejano con el segundo tiznado que sería capaz de alcanzar la misma hazaña. Al ser abrazado por los tres dedos, Bike no conseguiría soportar el poder de la llama frenética y terminaría sucumbiendo ante la locura. No se sabe exactamente por qué ocurrió esto, pero tal vez el ritual no salió bien debido a que Bike fue abrazado con todo y armadura, impidiendo que la esencia de los tres dedos se impregnara correctamente en su cuerpo. Motivo por el cual el segundo tiznado elegido entraría desnudo a la audiencia con los tres dedos, para así evitar que ocurra el mismo destino. Bike vería su final a manos del segundo tiznado, quien se encargaría de completar la misión que él empezó, pero que nunca pudo terminar. Por último, tenemos a Hieta. Ella es una doncella de los dedos con problemas de visión quien nos comenta que está en un viaje en busca de una luz distante y para poder encontrarla necesita comer uvas de Shabriri, pues al consumirlas puede ver y sentir esa luz que tanto busca. Al entregarle tres de estas uvas le decimos la asquerosa verdad, pues todo este tiempo ha estado comiendo ojos humanos, infectados con la llama frenética. Al principio muestra asqueo y desconcierto, pero recupera la compostura pues sabe cuál es su deber como doncella de los dedos y está dispuesta a cumplir con su objetivo de encontrarse con esa luz distante a la cual se acerca cada vez más. Debido a Hieta nos terminamos enfrentando a Bike para arrancarle sus ojos y dárselos de comer a ella. Al entregarle tan ansiada comida, ella se regocija con el sabor y logra dar con el paradero de aquella luz que la estaba llamando, la cual resulta provenir de los tres dedos, pues estos habían elegido a Hieta como su doncella para que pudiera escuchar y transmitir sus deseos al tiznado elegido con el cual quería tener una audiencia. El tiznado tiene la opción de aceptar o no la audiencia con los tres dedos, y si la acepta, los tres dedos lo abrazarían mientras se desintegra para impregnar en la piel desnuda del tiznado todo su poder. Al regresar con Hieta, ella le dice unas últimas palabras al tiznado sobre The Great One y su objetivo para que todo lo dividido vuelva a juntarse en uno solo, comenzando con ella. Hieta arde en llamas mientras sigue viva y muere habiendo completado el destino para el que ella había nacido. El tiznado, ahora con el poder de la llama frenética, no tardaría en llegar al interior del árbol áureo y hacerlo arder desde sus raíces para así comenzar con la nueva era del caos. Si el tiznado elige este final, Melina, nuestra doncella, sería la encargada de darnos casa con su recuperada muerte destinada. Melina es un personaje que juega un papel muy importante en el mundo de Elden Ring y parece estar relacionada a muchísimas cosas y tramas de la historia, pero eso ya lo explicaré en un futuro video lore que hable solo sobre ella. Espero que el video haya sido de tu agrado, aventurero. Recuerda suscribirte al canal si te gustó el contenido, dale like al video y comenta tus propias teorías o correcciones que tengas al respecto. Eso sí, recuerda hacerlo con educación y dejando el ítem o diálogo dentro del videojuego que respalde tu comentario. No olvides guardar tu progreso. Hasta la próxima, aventurero.